Muy buenos días a todos. Bienvenidos a la jornada anual de AVEDA 2021. Bienvenidos a todos los miembros de la Asociación Venezolana de Derecho Administrativo, así como a los ponentes, moderadores, miembros de asociaciones venezolanas de derecho, miembros de la Academia de Ciencias Políticas y Sociales, así como también miembros de otras asociaciones nacionales e internacionales de derecho administrativo. Bienvenidos todos. Estamos muy contentos de realizar esta nueva jornada de AVEDA, de la Asociación Venezolana de Derecho Administrativo, y muy agradecidos por toda la colaboración prestada. En la preparación y selección del tema para estas jornadas 2021, estimamos en el Consejo Directivo crucial el abordar el tema del derecho de propiedad, ya que constituye un elemento esencial para el progreso y desarrollo de las naciones. E igualmente, examinar el rol del Estado en cuanto al derecho de propiedad a los efectos del análisis de antiguos y viejos y nuevos problemas. Se trata de un derecho fundamental previsto en la Constitución de 1999 y, por supuesto, previsto reiteradamente en casi todas las constituciones venezolanas desde la primera Constitución de 1811. Un derecho de las personas, como lo expresa la Declaración Universal de los Derechos del Hombre. Un derecho de la persona humana y no sólo de un derecho real. Como derecho, de igual manera, ha sido reconocida por las diversas constituciones sus garantías. Así, en la vigente Constitución venezolana se prevé en su artículo 115 sólo por causa de utilidad pública o interés social mediante sentencia firme y pago de justa indemnización podrá ser declarada la expropiación de cualquier clase de bienes. La propiedad no es un derecho absoluto. Así se establece que la propiedad está sometida a las contribuciones que establezca la ley, con fines de utilidad pública o interés general. Al preverse la propiedad como un derecho de las personas, se prevé correlativamente un deber constitucional del Estado de respetar, proteger y reparar, de igual manera, ese derecho de manera integral de las personas. Y así se plantea tanto la protección en el derecho interno como en el ámbito internacional. Sin embargo, a pesar de su previsión en el texto constitucional y su previsión a nivel internacional, se debe examinar su alcance y más específicamente el respeto y relación del Estado en cuanto al derecho de propiedad. En nuestro país, desde el 2006, con el dictado del primer Plan Socialista 2007-2013, así como el segundo Plan Socialista 2013-2019, se ha tratado de minimizar la propiedad privada y sustituirla por la propiedad pública, social, comunal o colectiva, así como de construir un Estado socialista y régimen económico socialista contrario a la Constitución vigente. A pesar de que la mayoría del pueblo venezolano en el año 2007, mediante referéndum popular, improbó la pretendida reforma constitucional que aspiraba a imponer un modelo de Estado comunal y un sistema económico socialista, el régimen ha insistido en establecer dicho sistema, ya sea mediante leyes, como fueron todas las leyes dictadas por la Asamblea Nacional en el 2010 relativas al poder popular, o mediante la vía de decretos leyes basados en emergencia económica, guerra económica, prorrogado dicho estado de excepción sin límites. Decretos estos que han incidido en la limitación de libertades y derechos constitucionales a la propiedad y a la libertad a través de decretos que permiten la creación de tributos o la creación de delitos o sus elementos integradores y penas. Y más recientemente, basado en el estado de alarma,
del COVID-19, dado el COVID-19, incluso mediante actos de regulación e intervención de autoridades del Ejecutivo Nacional que inciden en el derecho de propiedad y en la libertad económica de los ciudadanos. A través de la denominada legalidad socialista, se han previsto medidas administrativas, preventivas, planas, anticipadas y generales, consistentes, entre otras, en ajustes de precios, omisos u ocupaciones temporales que vulneran los derechos a la defensa y al debido proceso y que son dictadas antes del inicio de procedimientos administrativos sancionatorios, que pueden mantenerse en el tiempo sin que luego sea dictado el correspondiente procedimiento administrativo sancionatorio, lo cual se ha traducido en las denominadas ocupaciones eternas por la administración y en vías de hecho administrativas, así como el establecimiento por el decreto ley de soberanía y seguridad agroalimentaria, por el decreto ley de acceso a bienes y servicios o por el decreto ley orgánica de precios justos de remisiones legislativas o delegaciones en blanco a los órganos administrativos que vulneran los principios de legalidad administrativa y tipicidad, así como los derechos fundamentales, entre otros, el derecho de propiedad. Los controles de precio en materia de alimentos y productos de cuidado personal han caído en desuso, a pesar de su no derogatoria expresa, así como ha sido derogado afortunadamente el control de cambios, luego una vigencia de casi 20 años de controles, limitándose así los derechos económicos de los venezolanos. Sin embargo, han existido movimientos discrecionales oscilantes 2017 y 2020, realizados por la propia administración Sunde, que realizó ajustes de precios unilaterales, caso cadena de supermercados 2017, constituyendo vías de hecho administrativas y casos de procedimientos de fiscalización e inspección, por ejemplo, Sunde, Sunagro y Sencamer, en importantes plantas productoras de alimentos y productos básicos en abril de 2020, en plena pandemia, reconocidos por la propia ley constitucional de precios acordados, lesionando así los derechos económicos y de propiedad, no reconociendo dichos márgenes de ganancia o costos de reposición. No obstante, como se verá en la presente jornada, continúan la regulación, por ejemplo, de alquileres en materia de viviendas. De igual manera, se ha llevado a cabo la ejecución del socialismo del siglo XXI, múltiples expropiaciones confundiendo su objeto con la causa, separándose de la finalidad prevista en la ley de expropiación, así como utilizando dicha institución para sancionar supuestos ilícitos administrativos, incurriendo en el vicio de desviación de poder. Como ejemplo, citamos los desafortunados casos de DACA, Hipermercados Éxito, Café Fama América, conocidos por todos los venezolanos. La pérdida del poder adquisitivo y capacidad de ahorro de los venezolanos y el empobrecimiento exponencial por la devaluación de la moneda e hiperinflación, dado el mal manejo económico por el Estado y la emisión de dinero inorgánico o sin respaldo por el Banco Central de Venezuela, ha afectado los derechos de propiedad de todos los venezolanos. Sin duda, la propiedad urbana y rural ha sido objeto de grandes medidas regulatorias, limitativas del derecho de propiedad privada, pero también situación necesaria de revisar en esta jornada, pero también ha sido objeto, como se ha dicho, de expropiaciones, expoliaciones, ocupaciones, invasiones, por lo cual se hace absolutamente necesario ofrecer seguridad jurídica para la propiedad urbana como para la rural. En cuanto a la propiedad urbana, se estableció la Ley de Tierras Urbanas, que prevé una gran discrecionalidad administrativa en cuanto a la consideración de tierras urbanas sin uso, lesionándose el núcleo duro del derecho de propiedad y violentándose el principio de reserva legal. Debe destacarse que la propiedad sobre tierras rurales ha sido severamente afectada por las leyes dictadas en el año, luego del año 1999. Nos referimos fundamentalmente a la previsión del decreto ley de tierras y desarrollo agrario y previéndose en esa figura administrativa el rescate administrativo de tierras agrícolas de propiedad privada, violando la constitución económica
de 1999, así como las disposiciones del Código Civil vigente venezolano y la Ley de Registros y del Notariado. Esto aunado a las distintas fases y políticas que he señalado en cuanto a la expropiación, expoliación, invasiones y ocupación de tierras de propiedad privada rural. La resolución del Banco Central de Venezuela, emitida el 26 de marzo del 2020, del año pasado, regulatoria al encaje legal bancario, ha congelado la disponibilidad de la banca, limitando al derecho de libertad económica. Asimismo, la resolución mencionada del BCB impone condicionamientos graves al empleo de los activos de las instituciones bancarias, violentando el derecho de propiedad previsto en el artículo 115, así como también la libertad económica prevista en el 112, ya que le niega a la banca la función de intermediación en el crédito. Así ha sido sostenido el año pasado en estas jornadas por la doctrina que tal regulación ha implicado una expropiación de facto, porque lesiona gravemente los atributos esenciales del derecho de propiedad privada y libertad económica. Por tan relevante circunstancia, en cuanto al derecho de propiedad en Venezuela, el Consejo Directivo de Aveda propuso estas jornadas para examinar dicho derecho de propiedad y cómo ha sido el rol del Estado en cuanto al mismo. Tendremos así en esta primera sesión la ponencia inaugural a cargo del académico profesor Gabriel Ruán Santos, quien amablemente aceptó nuestra jornada propuesta para ponencia inaugural de ofrecer dicha ponencia titulada La recurrente amenaza al derecho de propiedad, en la cual nos presentará una excelente disertación sobre los enfoques del derecho de propiedad, así como su contenido, extensión y alcance, y sobre la cual nos expone los problemas que la quejan. Nos plantea su posición desde el punto de vista técnico-jurídico, pero también hace importantes reflexiones sobre el rol del Estado en cuanto a su función legislativa y la intervención regulatoria, efectuando importantes sugerencias, lo cual valoramos mucho desde Aveda, como se verá de seguidas en su exposición. Así tenemos que el derecho de propiedad no solo es protegido en el ámbito interno nacional, sino que consta de mecanismos de protección a nivel internacional, lo que constituye nuestro primer bloque. En efecto, al ser la propiedad reconocida como un derecho humano internacional, cuando el Estado no cumple con su obligación de proteger, respetar y reparar integralmente los daños causados a las personas, se abre la posibilidad de acudir a la protección internacional. Y para ello contaremos con la ponencia del académico profesor Carlos Ayala Corao. Pedimos excusas porque la profesora Helen Tiroya no estará con nosotros el día de hoy. Otro tema relevante lo constituye el desdibujamiento de los atributos de la propiedad y varios problemas actuales que será nuestro segundo bloque el día de hoy. El primero de ellos, el concerniente a la propiedad intelectual, luego el retiro de la comunidad andina, la no aplicación de la edición 344 y el regreso a una legislación del año 55, la suspensión de otorgamiento de patentes, con los inconvenientes que ello acarrea en el ámbito de propiedad intelectual. Y aquí hemos invitado al abogado Jacqueline Moró y su ponencia a la situación actual de la propiedad intelectual en Venezuela. El segundo que hemos propuesto es el caso de los arrendamientos inmobiliarios, en el cual el profesor Jorge Kiriakidis expondrá sobre la regulación de alquileres una mala idea, en cuyo ámbito nuevamente el Estado interviene, regulando de manera artificial y unilateral a espaldas del mercado, de las leyes de la oferta y demanda, los cánones de arrendamiento, limitando así la libertad de contratación y lesionando nuevamente el derecho de propiedad de los arrendadores, y nos presentará su solución en estas jornadas. El tercero, el caso de los registros y notarías, abordado por el profesor Roberto Jun, en tal sistema que dará su ponencia sobre registros y notarías como agentes de expolio y abyección. Tres críticas y una propuesta. En tal sistema se establecen una serie de requisitos y de trabas que constituyen reales barreras a la libertad de disponibilidad, negación de la voluntad de los ciudadanos de su libertad, de su vida y su derecho de propiedad. Así como nos presenta como alternativa de solución y propuesta un sistema de registro notariado afín a la noción de transformación digital. Se trabajará igualmente, por último, en el día de hoy, el bloque de la propiedad rural y la propiedad urbana como tercer bloque. En relación a la propiedad rural, hemos invitado al académico profesor Román José Duque Corredor,
quien disertará sobre la propiedad agraria y desarrollo sostenible y el contrato de explotación territorial, quien desarrollará su trabajo sobre la evolución del régimen jurídico de la propiedad rural bajo la perspectiva moderna del desarrollo sostenible que hoy orienta a las instituciones agrarias a la agricultura sustentable, la seguridad alimentaria y la protección del ambiente. Y finaliza el mismo refiriéndose a un enfoque global que define la multifuncionalidad agraria que ha empleado el derecho comparado europeo. En cuanto a la propiedad urbana, por último, en el día de hoy, la profesora Caterina Balazo abordará algunos problemas actuales sobre el régimen de propiedad urbana privada. Resalta la tensión, por una parte, entre las necesidades que surgen con el crecimiento de la población y la demanda de servicios e infraestructura, y por la otra, la falta de revisión y adecuación de los instrumentos reguladores de planificación que definen el ámbito del derecho. Pero asimismo, hace énfasis en la problemática que deriva de pretender implantar un sistema comunal teñido de socialismo a través, entre otros instrumentos, del proyecto de ley orgánica de ciudades comunales y que choca con el concepto de derecho de propiedad. El próximo jueves, en la segunda sesión, realizaremos la correspondiente referencia a las ponencias sobre derecho de propiedad, la política expropiatoria, la tributación y mecanismo de protección de inversión extranjera. Por último, tendremos la ponencia final con el académico Alambruer Carías, ponencia de clausura, la cual lleva por título de la denominación de estas jornadas de AVEDA 2021 y en la cual se aborda la propiedad privada como uno de los pilares de la constitución económica y sus garantías, y fundamentalmente se hace referencia a aspectos sobre la confiscación de bienes decretadas en el marco de la destrucción de la industria petrolera del año 2007. Es nuestro propósito como asociación seguir investigando, publicando en cuanto al derecho humano de propiedad y el rol del Estado en cuanto al mismo, así como abogando por la defensa y protección del derecho de propiedad privada, el cual consideramos fundamental en un sistema democrático de derecho e imprescindible para el desarrollo y progreso de los ciudadanos y del país. Así, damos por instalada en nombre del Consejo Directivo de AVEDA la Jornada Anual de la Asociación Venezolana de Derecho Administrativo 2021. Le damos a todos los miembros de la asociación, amigos e invitados nacionales e internacionales, la más cordial bienvenida a estas jornadas. Muchas gracias por su interés y por su presencia en la mañana de hoy. Agradecidos.